¿Cuál es el mejor tratamiento para pacientes frágiles en cáncer de pulmón? Desgraciadamente, a veces, cuando se diagnostica el cáncer de pulmón, el paciente tiene mucha sintomatología derivada de ese tumor. Esto es lo que nosotros definimos los oncólogos como performance status, la situación clínica del tumor. Los pacientes que tienen un performance status de 3 o 4, es decir, pasan la mayor tiempo de su día a día en la cama y no son capaces del autocuidado, en general se desaconseja el uso de tratamiento. Es muy encarecido que reciban terapia paliativa de soporte. No necesariamente en hospicio, también en domicilio de manera ambulatoria. Para los pacientes con mejor situación funcional, PS0 y 1, están claras las recomendaciones. La gran duda son los pacientes con un performance status de 2. En primer lugar, porque la definición de performance status de 2 es ambigua. Es difícil definir esta población. Hay PS2 que son realmente PS3 y hay pacientes que son PS2 que realmente son PS1. Por tanto, de la interpretación de los ensayos clínicos hay que ser cauto, porque no sabemos muy bien qué hacer con estos pacientes. En general, la decisión tiene que ser individualizada y tiene que tener gran peso las expectativas del paciente y su familia. No podemos recomendar de manera sistemática el uso de quimioterapia o cualquier otro tipo de tratamiento a los pacientes con PS2. En algunos pacientes, el uso de quimioterapia se asocia a mayor toxicidad. En otros pacientes puede aumentar la supervivencia y mejorar el control de vida. Normalmente se suelen preferir los esquemas de monoterapia, es decir, un solo fármaco, sobre las combinaciones de platino, por el riesgo de mayor toxicidad. Recientemente ha habido un estudio en el que comparaba la administración de carboplatino y pemetrexed sobre pemetrexed solo, demostrando un beneficio en supervivencia y control de la enfermedad con la combinación de carboplatino y pemetrexed. La decisión de tratar a un paciente con PS2 debe ser individualizada. No hay recomendaciones generales y se deben basar fundamentalmente en las expectativas del paciente, la familia y las recomendaciones del médico oncólogo. En cualquier caso, todos estos pacientes deben recibir de una manera precoz tratamiento paliativo de soporte.